Levante su mano para arriba si usted vino a adorar a Dios en esta noche. Aleluya. Levántela para arriba. Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. ¿Dónde están los verdaderos adoradores de aquí de Navarrete que adoran a Dios en espíritu y en verdad? La gente que se sacude, la gente que dicen santo, la gente que dicen aleluya contra todo pronóstico, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, que dicen santo, que dicen aleluya. ¿Dónde está la gente aquí que se sacuden? Aleluya. Santo sea su nombre, aleluya. Sal de la aldea, sal de la comodidad, sal de donde esté. No crea, no quiera fama de hombre para que, aleluya, la fama de Dios nunca te llegue. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno, lo hace en gran manera. La fama de Dios que te llega a todo lugar y tu corazón no se enaltece. Aleluya, no, tú no te sientes grande cuando tú llegas al lugar, aleluya. Tú te sientes que tú eres el más pequeñito y el más humilde cuando la fama viene de parte de Dios. Ay, 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 ay. Porque mientras muchos critican y te murmuran y dicen muchas cosas, tú estás recibiendo de parte de Dios. Dios está hablando, Dios está haciendo algo en tu casa, Dios está haciendo algo en tu familia. Oh, gloria a Dios. Alguien puede creer esta palabra aquí. Mientras muchos están criticando, Dios está obrando. Ay, 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 ay. Por eso hay muchos evangelistas, muchos profetas y mucha gente poniéndose y están pasando trabajo. Nadie le da nada, nadie le mantiene, porque no hay tiempo de ellos. Oh, gloria a Dios. Alguien puede decir amén aquí en esta noche. Si Dios a mi hermano le sale el castillo de una forma, yo no tengo que ponerme guapo. Por eso es el turno de ellos. El mío va a llegar en un momento. Aleluya. Es el turno de ellos. El mío va a llegar. El par de días. Alguien que lo crea esta palabra aquí. Alguien va a llegar. El día va a llegar. El día va a llegar. Aleluya. Y hasta que tú no cuidas a Jesús por principio, por primer lugar, las cosas siempre te serán mal. Porque tenemos a Jesús en el segundo lugar. Ahí queremos buscar a Jesús. Cuando ya nada no funciona. ¿Quién es que te está dando fama? ¿Dios o te la está dando los hombres? Cuando los hombres te dan fama, la fama de Dios se acaba, aleluya. Cuando los hombres te suben, Dios te baja, aleluya. Pero cuando tú te crees más chiquito, mientras Dios haga más cosas, Dios te va a poner más grande donde quiera que tú llegues. Los demonios tienen que ser sujetados. La mano de Dios la va a ver obrando, aleluya. Varón, que yo no puedo entrar por delante de la puerta, entrame por detrás. Ya no hay que sentarlo en la silla de atrás. No, no, no. Ellos quieren la silla de adelante. Porque ya, aleluya, cogieron fama de hombre, cogieron la fama de todo el mundo. Entonces ya ellos piensan que cuando lo invitan a un lugar hay que darle cierta cantidad de dinero también, aleluya. Que cuando lo invitan a un lugar hay que darle los mejores privilegios, las mejores cosas. Yo sé que el siervo de Dios es corralo, pero tú tampoco puedes decir que te pongan de la forma que tú quieras. Y vuelvo y lo digo. Oiga, tampoco crean esa gente que pueden decir un manto, diga para que usted diga que venga y venga una ofrenda. ¿Y qué pasó con eso? Dígale a cualquiera que lo está diciendo, es Snolly Santana. Yo no creo en esa gente. Varón, tiene que darme 20 mil, si no yo no voy a predicar. ¿Qué pasó? ¿Y qué Jesús hizo cuando estaba en el mundo? Que aleluya, gería, que nadie te quería, que estaba en droga, que estaba en prostitución, que era tecato, que era marihuanero, que era homosexual, que era prostituta. ¿Cuánto Jesús pagó por ti? Y Jesús te pone bonito y ahora quiere vender las cosas de Dios. Jesús te pone gracia. Tú que eras feísimo, tú que eras feísima. Y ahora te quiero cotizar. Da por gracia lo que por gracia tú recibiste. No te costó nada, fue por gracia. Muchos de nosotros, los que Dios nos da, le estamos poniendo precio. Pero tú sabes lo que va a pasar en aquel día. Que Dios te va a decir, por cuando tú le pusiste precio a lo que Dios te di, ese tú paga. Dice que allá arriba yo tengo mal de cristal y todas las cosas que yo tengo. Todo lo que yo tengo aquí lo tengo acumulado en el cielo. ¿Tú tienes algo? Tú no tienes nada. Todos te lo pagaron aquí en la tierra. Te pagaron 20 mil, te pagaron 30 mil, te pagaron 10 mil, te pagaron 50 mil. Todo acumula. Lo que tú tienes en el banco, ve, sácalo. Ese tú paga. Mi intención no es hacerte mucha bulla. Mi intención es que tú te lleves una palabra de parte de Dios y te vayas concientizado en esta noche. Amén. El fuego y todas esas cosas se lo dejamos a Alexander y se lo dejamos a Domingo Randy. Aleluya. Porque ya hay gente que no está en el evangelio por las almas ni por nadie. Y ellos están por el dinero, por su cuarto, por su chelito. Y deposítame adelante para que no me engañen. Pero varón, pero somos cristianos los dos. ¿Cómo que ustedes lo creen? No, yo lo que quiero es mi cuarto. Varón, pero allí reunimos 100 almas. No, yo lo que quiero es mi cuarto. Si no hay cuarto, no le predico a esas almas. Charlatán, pero tú, a ti te predicaron cuando yo estaba por ahí. ¿Por qué tú no le quieres predicar a las almas? A ti te abrieron la puerta, ábrese a otro. Levanta su mano que terminen esta noche ya.